Nuts? Hola amigos. Buenas, buenas amigos. Hola pingüinito, primici. ¿Cómo estamos, pingüinito? Bienvenido al stream. Buenas, buenas. Chalis. Creo que tal vez tiene mucho volumen el juego y no me escuchaste. Pero hola pingüinito, ¿cómo estamos? Y eso que tardé en comentar, sí. Sí, eso sí es cierto, pingüino. Gracias por ese likecito, pingüinito. Buenas, pingüinito pro, ¿cómo estamos? Bienvenido al stream. Vamos a jugar con el Mokman. Sí, te escucho. Ah, es que no sé si el juego, pues, tenía mucho volumen. Vamos a jugar el DLC. Pero vamos a empezar desde el jefe que menos me gusta hasta el que más me gusta. Like si estoy haciendo un resumen de ingeniería de software, dice el pingüino. Ufales. No sé mucho yo de este tipo de ingeniería, pingüino, pero supongo yo que es una ingeniería de computadora. capa. Pues sí, likeo eso, likeo. No aparece mi like, pero es porque si no me tengo que salir de aquí del juego, del OBS, bla, bla, bla. Pero like a ese comentario. Ah, sí, es que lo que pasa es que mi hermano está haciendo ejercicio y creo que está con dos amigos de él. Por eso es que se escucha eso. Están haciendo ejercicio aquí en el garage. Por eso es que se escucha esas vocecitas. Así que perdón, una disculpa por eso. Pero pues no puedo hacer nada al respecto. Así que pues se tendrán que escuchar esas voces de fondo. Vamos a ver, yo le quería dar más volumen al juego, pues para disimular eso, pero si no se puede, pues de medio a veces se escucharán esas lluviecitas. Snake, no, otro pingüinito. Otro. Pero sí, de hecho, esa es una de las cosas por las que yo me quiero independizar ya, pues, o sea. Porque ya para hacer cada quien, yo mis cosas y mis bros sus cosas y toda la cosa. Pero para independizarme, pues necesito todos mis artefactos, por lo menos los básicos, ya saben, estufa, refrigeradora y lavadora. O sea, son, para mí, son los tres así básicos, los más importantes para mí. Gracias, Yacita, bienvenida. Entonces, por eso es que ahí en la meta de estrellas dice para mi refri y para mi estufa, pues. No es que estén por gusto ahí, o sea, de verdad me voy a independizar. Así me tarde uno o dos años, no importa. Lo vamos a lograr, amigos, lo vamos a lograr. De puro streamcito. Computadoras capa. Sí. Yo no sé nada de computadoras, te lo juro, pingüino. Soy bien mensa, bien noob para lo de la computación. Tanto física, o sea, no les sé nada físicamente. Que control no sé qué, control no sé cuánto, yo no sé nada. Y tampoco les sé nada de interno. Que programación, todas esas vainas, yo qué sé yo qué son esas cosas. ¿Tienes otro hermano? Sí, tengo tres hermanos, pingüino. Tengo tres bros. A ver, vamos aquí al rey heladito. Primer jefe, miren amigos, a la primera. Y me salió perfectamente el glitch. A ver,
Creo que me está saliendo mejor con el cargado, las cosas. Nomás sabes borrar comentarios como de tiernita. Y le sé nomás porque es algo básico que tengo que saber, si no, ni le sabría tampoco a eso. Solo porque me conviene saberle a eso, le sé a eso. Ya solo llevamos una vida, amigos. Vamos a funar. No, era para el otro lado, mis chalis. Gracias, Kepsito, por ese likecito. Tres hermanos, por ese. Sí, tengo tres hermanos, pingüino. Pero uno ya está muy grande. Ya creo que este año cumplió 40. Entonces, él jamás se va a pasar aquí. Es así más serio y toda la cosa. Entonces, ya es grande, pues no le sabe a esto de los streams. Pero sin embargo es bastante tecnológico, su trabajo es así de tecnología. Gracias, que por ese likecito, pero él no ve streams y nada de eso. Entonces nunca va a pasar por aquí, no creo que tenga Discord. O sea, no, ya es de otra generación, pues. ¡Hola, Omar! ¿Cómo has estado, Omar? Muchas gracias por esas dietas. Tiempazo sin verte. ¿Qué tal todo, Omar? ¿Cómo has estado? Gracias por ese likecito. Qué genial verte por aquí, Omar. Espero que estés muy bien. Gracias por ese like y por ese bello comentario que tiene en el streamcito. Francisco, por compartir el streamcito. Juan, gracias por compartir el streamcito. Qué raro se escuchó el Kepsito X de la Susu, el Kep. Era de Picapiedra, así que pues medio Picapiedra y medio moderno, porque todavía se mira así joven y que todavía anda ahí haciendo sus ejercicios y toda la cosa. Gracias, Omar, por compartir, pero ya yo digo que no quiere aceptar que ya está viejito. Pero ese mi hermano sí, es como que ya vive como que por separado, pero pues usa el garage a veces, pues. Entonces, pero yo quiero hacer así como él, pues ya vivir como por separado, porque es mejor. Es lo mejor que uno puede hacer ya para uno estar tranquilo, con sus propias cosas, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo se va a lograr. Ya van a ver que vamos a... No les digo que este mes se va a completar la meta de la estufa, de la refri, pero lo vamos a completar, amigos. Yo sé que sí. Yo tengo fe. No este mes, les digo, pero por lo menos este año. ¡Uy, no me dieron! ¡Copet! ¡No, hombre! ¡Eres un Copet God! ¡Copet ZZ! ¡No! ¡Copet God del Godcito! ¡Juegos de los Godcitos, Emerson! ¡Juegos de los Godcitos! Amigos, ya solo llevo una vida. No creo que vaya a pasarlo. Me sacas de trabajar. Dice el que... ¡No, hombre! ¡Que si yo pura espana! ¡Si ando subsistiendo! Es más, yo quiero salir de trabajar porque ese es mi trabajo, el mero toxiquito. ¡Gracias, Juan, por ese likecito! ¡Bienvenido! Más bien... Mejor dile al J Lobito, me sacas de chambear. No, hombre, sí, yo también necesito que me saquen de chambear. Y los préstamos, dice que... No, yo no me quiero meter a préstamos, amigos. Así, aunque me tome todo el año en conseguir para mi estufa, para mi refri, para mi lavadora, no me importa. Pero yo no me quiero meter a préstamos. No. Endeudarse y todo eso no es lo mío. No es lo mío. Yo me quise comprar un terreno, pero está más caro que la casa en venta, pero en hipoteca, sí. No, yo sí tengo en dónde echar a por decirlo así, a construir mi pedacito. Mis papás me dejaron. La vaina, el rollo es construirlo, pues, o sea, tener el dinero para construirlo, esa es la cuestión. Dejen eso, o sea, uno que sea se va en una chocita, pues,
pero conseguir las cosas como lo que puse ahí en el stream, estufa, refri, lavadora, o sea, si no tienes estufa, ¿cómo chuchas te vas a dar de comer si no tienes dónde cocinar? Y refri, se te van a descomponer tus alimentos así súper rápido. Gracias, Jeffrey, por ese likecito, bienvenido. Entonces, por eso es de que los streamcitos me van a ayudar un montón, como les digo, a cumplir mis metas y sueños. De verdad, ustedes dicen, ah, esos son 10 estrellas, pero para mí son 10 estrellas de mis sueños, de verdad. Un only y te saca del trabajo. Yo me hago un only, amigos, y nadie chucha se vaya a suscribir a esa vaina. Yo no tengo cuerpazo, es más, yo estoy gordita. Gracias, Jeffrey, por compartir el streamcito. Bien, dice mi Juan, pues, saludos, buenas tardes, Juanito, saludotes. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Miren, amigos, ya, como si nada, ya vencimos 3 jefes del pinche DLC. No entiendo cómo es que a veces los paso así súper easy, y hay veces que me tardo hasta un stream completo solo en el pinche DLC. ¿Cómo es posible eso? Hola, Jeffrey, ¿cómo estás? Gracias, Dennis, por ese likecito. Hace falta el terreno, dice el pingüino. Ay, no, pingüino, hace falta todo, pingüino, todo. Gracias, Jeffrey, por ese Notify. ¿Cómo estás, Dennis? Bienvenido al streamcito, Dennis. Hola, ¿cómo estamos? Gracias, Juanito, por ese GG. Compré leña y un comal temporalmente. ¿Compraste, Emerson? ¿Compraste leña y un comal? Gracias, Jeffrey, por esos idiotas. Muchas gracias. Tremendos idiotas. Muchas gracias. Los terrenos están bien caros, sí, súper caros. Yo no creo que pueda comprar uno algún día en mi vida. Gordas o flacas son hermosas, dice el Dani. Oh, muchas gracias, Dani. Bueno, supongo que es un cumplido para que no me sienta mal. Amigos, la Sheriff Winchester, esa sí me cuesta. ¡Qué bonito ese combo emote, Juan! Me encantó. Gracias, Luis, por ese likecito, Luis. Bienvenido al streamcito. ¿Cómo estamos? Me encantó ese combo emote del Juan de la vaca con el sombrero. No, sí me alcanzaron a dar esos desgraciados. Gracias, tú, por ese likecito, bienvenido, Bo. ¿Cómo estamos? ¿Qué me dio? Si admitieras sub-20, tú podrías el terreno y yo la casa, pero no quieres, dice el pingüino. No, hombre, pingüino. No, hombre. Está difícil, amigos bellos. La vida está difícil, ya no quiero ser adulto, ayuda. Yo siempre le digo al Jota Lobito que me dé consejos de cómo es que logró hacer tanto. ¡Buenas tardes! Vaca, glitchy, fuga, ¿cuál es ese? ¡Abrazos, Danis! ¡Muchas gracias por esas 10 estrellotas! ¡Sí, hombre! El Dani llenándome la barrita, porque esas 40 que están ahí casi todas son las de él. Son los dueños, creo que me envió también unas 10 ayer. ¡Muchas gracias, Danis, por esas 10 estrellotas! ¡Muchas gracias! ¡Un abrazote también para ti! ¡Un besote! ¡Muchas gracias por esas 10, de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Junior, por ese likecito! ¡Bienvenido! Sí, se pudiera, pero habría que estar invirtiendo todo tu tiempo en un trabajo y así. Uy, sí, yo no quiero eso. Que espero mi regalo de cumple, que es el domingo, dice Dani. Gracias, Junior, por compartir el streamcito. Sí, ahí te vamos a enviar un lindo saludo, Dani, obviamente.
Y pues nada, ojalá que te la vayas a pasar re bien, aunque todavía falta, unos días. Vamos a ver, estamos el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ufales, todavía tengo 4 días, vengo a alterar el orden del stream. A ver, ¿cómo? Por ese likecito, bienvenido, se escucha saturado. Sí, en serio, se escucha saturado. A ver, ¿por qué no me habían dicho que se escuchaba saturado? Espérenme, a ver, creo que es porque tiene mucho volumen el micro. A ver, déjenme, le bajo un poco. Supuestamente dice tendría que escuchar ya un poquito mejor, amigos, pero me avisan si se escucha, si se sigue escuchando muy saturado, porfa, me avisan. Gracias, Roberto, por avisarme, ¿eh? Muchas gracias por decirme ahí en el chat que se escuchaba muy saturado. Pues no, que ibas a streamear por la naranja, ufón. Nah, luego te dije, es broma, Alejandro, es broma. Alejandro no me quiere, aguántense que Alejandro me quiere apoyar con subs, pero no me quiere apoyar con estrellas. Está bien, Alejandro. No me ayudes. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido al streamcito. Hola. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo va su descanso? Cámara, ya llegó el tiernudo. No se vaya, pingüino. Cásate con el Julio y se compran un terreno, dice el Emerson. Hombre. Yo si me compro un terreno, es para mí. Si es que lo logro comprar, pues, porque obviamente es muy difícil. Fuga y Ochavarría, bienvenidos a Gil, ¿cómo estamos? El pingüino dejó plantada a la Carly. ¿A poco, pingüino? Tuviste semejante oportunidad y la dejaste escapar. Igual todo bien, banca, skip y fuga. ¡Qué bueno, Bu, que estás bien! Me da muchísimo gusto. Gracias por andar aquí en el streamcito, Bu. Bu, el speedrunner. Uy, amigos, si se escucha un ruido por ahí, es la licuadora. Ya vean, es una de las razones más por las que quiero vivir solita. Sola, solín, solita. Banca, skip y fuga, dice Sahir Carter. Ajá, ¿cuál es ese? Si me dicen cuál es, lo hacemos y pues fuga. El bug está guapo, dice González, ojitos. Gracias, Emanuel, por eso le éxito. Bienvenido, Emanuel. A ver, ufale, no se escucha de nalgas. A ver, ¿se escucha o no se escucha? Ya no se escucha tan saturado, amigos. Hola, Emanuel, ¿cómo estamos? Bienvenido al streamcito. Buenas. Emanuel Lozano, con una tortuguita. ¿Cómo estamos, Emanuel? Uy, amigos, Sheriff Winchester. Cámaras, le preguntaré a la Carly entonces si jala. Oh, no, no manches, pero no. Si yo no jalo a sub 20, no creo que la Carly jale, porque la Carly ya está más grande. Que yo sepa, es más grande que yo. La Carly tiene la edad de. Uy, no me acuerdo cuántos años tiene, pero. Pero es más grande que yo. Pero de repente le gustan los sub 20. De repente. Ufales, ahí está, nice, Sheriff Winchester. ¿Vas a comprar una estufa? Sí, sí. Quiero comprar una estufa, una refri y una lavadora. Que son como, siento yo a mi criterio, son como las cosas más básicas que uno tiene que tener cuando uno va a vivir solo. Porque, pues, haz de cuenta, si no tienes estufa, ¿en dónde vas a cocinar? Ni modo que me voy a morir de hambre por no cocinar. Si no tienes refri, se van a descomponer tus alimentos. Y bueno, pues la lavadora, esa sí siento yo que la dejé de último porque, o sea, puedo lavar a mano, pues. Pero, en lo que compro la lavadora. Pero, la estufa y la refri sí son indispensables a mi criterio. Entonces, andamos juntando para la lavadora, Bu. Y para la refri. Para eso está la meta de estrellas de esto. De todo lo que hasta donde lo complete. a ver. La Carly sí tiene los 30, dice. Ya ves, pingüino, ya ves. En la sede de la UNEMISCO ganes su estufa el 10 de mayo. No, hombre, ya imagínense que yo me ganaron mi estufa en una rifa, no, hombre. Gracias, Juan, por ese GG.
sale fuga a los estados, dice el Emerson. Ay, sí, dan ganas de fugarse. Unos tacos por las noches, así le hago yo, dice el fuga. Oh, pero no puedo estar comiendo tacos todas las noches. Pa, y en la mañana y en la tarde, ¿cómo le hago, pues? ¿Cómo le hago? A ver, pasa esos tips, bu, pasa esos tips. No, amigos, no, se lo juro, que a mí me gustaría lograr eso de independizarme de aquí para fin de año. Ah. Ahí está, amigos, su jefe favorito. Los sartenes y los utensilios para cocinar, dice, no, porque eso ya tengo yo, no tengo muchos, pues, pero ya tengo los que actualmente uso, Juan, así que eso no, no tendría que comprar. Nice, Chucho. Pa, pa, pa. Ah, ahí está, nice, Chucho. Pero quítame, dame eso. Es que entré. Es que entre Carly y tú, tú juegas mejor el Cuphead, dice. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues Carly nunca ha practicado Cuphead en su vida. Snail Skip y fuga. ¿Cuál es el Snail Skip? ¿Es de este jefe? ¿Snail Skip? No, pues sí, porque sí, sí, jamás me va a salir. Yo no soy pro. Yo no soy speedrunner del DLC. Es más, ya ni siquiera soy speedrunner del juego normal. Miren, hasta hago trampa y hasta voy a pasar el salero con el poder del genio porque soy noob. Soy noob a mucha honra. Pero es que si ya les digo, me cuesta mucho el salero. Perdón, amigos, si tuve que usar el genio. Voy a tener que usar el genio para esta parte del juego porque el salero es un jefe que me cuesta muchísimo. Dice, pues yo sí quiero hacer cop de cop, dice. Pero yo también, a mí también me gusta hacer cop de cop. De hecho, con la única que he hecho cop de cop es con Ochitox. Es con la única que yo he hecho cop de cop. Muchas gracias, Zuli, preciosa, por ese likecito. Con la única personita que yo he hecho cop de cop es con mi bella Ochitox. Mi bellísima Ochochito, pues es con la única que he hecho de Cuphead. Ah, no, también hice con el Chihuahua. Una vez con el Chihuahua hice, ya me acordé. Pero ya no volvimos a hacer porque nos corría muy mal el internet. Uno tiene que tener un internet así, pero de la NASA, para poder hacer cop. O sea, se puede así con un internet garrita, se puede. Pero no, no se siente nada cómodo. Uno está pierde y pierde y pierde y pierde y pierde y pierde. Hay piropo, dice. No, a ver, otra vez. En el TikTok dijeron que acá venden. Dice, no, aquí no vendemos esas cosas. Letras chinas, japonesas, no sé qué sean. Pero aquí puro stream sanito. Yo a esas cosas no le entro. Tal vez alguien en el chat te puede conseguir, pero aquí no se vende eso. Eso es ilegal aquí. Así como en todos los países, eso es ilegal aquí. ¿Por qué te retiraste? Porque no tengo mucho tiempo para practicar speedruns. Bueno, en mi parecer los speedruns se requieren de mucho tiempo. Por ejemplo, el tiempo libre que tengo ahorita es para hacer stream. Para hacer streamcito. Y en
el stream, pues no puedo practicar un speedrun como tal porque me cuesta mucho leer el chat y hacer speedrun al mismo tiempo. O sea, no es como que me pueda dedicarse. Aparte, mis streams no es que sean tan largos, pues apenas duran como una hora y media. Entonces, no podría dedicarme a hacer speedruns solo con el tiempo de streams. Y, por ejemplo, así como ahorita llegué de la chamba y la verdad sí tuve tiempo libre ahorita que llegué de la chamba, pero me puse a jugar el Metroid Dread, pues porque tampoco solo es Cuphead mi vida, me gustan otros videojuegos también. Pero pues de repente en un día regrese, quién sabe. ¿Por qué no? Ufales, amigos. A ver, ahí está Nice. No, me quitó una vida esa sierra. Ahí está, nice, amigos. ¡No! A ver, espérenme, ahorita leo el chat. Es que ya les digo que me cuesta leer el chat y jugar, y más el salero, que me cuesta un montón. ¡Ay, shit! ¡No! ¡No puede ser, amigos! ¡Ay, ojito a esas estrellotas! ¡Para un chicle! ¡No, no, no! Para una piececita, para una ruedita de la estufa. ¿Qué? Muchas gracias por esas 10 estrellotas. Muchas gracias para el chicle, dice. No, para una parte de la estufa. Para una. Todo va a ser ahorrado para la estufa, para la refri. Muchas gracias, que por esas 10. ¡Ay, miren esas estrellotas de Luis! ¡Muchas gracias! Hola, Luis. Oh, ¿cómo estás, Luis? Muchas gracias por esas 1000 estrellotas. Ay, muchísimas gracias, Luis, por esas 1000 estrellotas. Muchas, muchas gracias. Olis, muy buenas tardes, patroncita. No, nada de nada, patroncita. Gracias, Ángel, por ese likecito. Bienvenido. Muchas gracias, Luis, por esas 10 estrellas. No, 10 estrellotas, 1000 estrellotas. Muchas, muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias por esas 1000 estrellotas que me ayudan un montón. Así un montón, más que nunca, de verdad. Muchas gracias, Luis TQM. Un besote. ¡Mua! Un besote para ti, Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido al streamcito. Espero que estés muy bien. Espero que te hayas portado bien. Muchas gracias por esas 1000, Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jerry, por ese likecito. Bienvenido. Ah, tuve la suerte de encontrar un tesoro como tú, dice Ojito. Ojito el pingüino, anda crazy. Teniendo negocio y no lo aprovecha. Dice, ¿quién? ¿Quién tiene negocio y no lo aprovecha? No sé, vengo de un editor que dijo que no pasáramos por acá. Que dijo que nos... Ah, pues bienvenido, Letras Chinas. Te dieron buena información. El espierro la arruinó mi vida por dos. Julio Chocón Chavarría dice, gracias, Javier, por ese likecito. Bienvenido. Y Carly, para simpearla, dice, híjoles, es que yo creo que ahora chambea y ya no tiene mucho tiempo. Ya voy de salida. Va que va, boom. Muchas gracias por pasarte. Muchas gracias. Qué ganas de darle el Chavarría y que me grite, ya me duele. Cállese, Emerson, bácala. Con esas 10 no alcanza ni para un tornillo. Bien, que pero de 10 en 10 se va juntando. Que de 10 en 10 se va juntando. Es más, este mes hasta vamos a tratar de hacer stream extensible este mes. Para que se pueda completar lo más que se pueda. Tal vez no todo. Tal vez no las 31,000 que dice ahí. Pero por lo menos una parte. Por lo menos una parte. Entonces vamos a hacer stream extensible. O no, número uno, porque por el aniversario de la página. Y número dos, para hacer todo lo posible de juntar lo más que se pueda de la meta. Obvio, si soy más bueno que el pan. Ay, ajá. Sí, claro. Eso ni tú te lo crees, Luis. Ni tú te lo crees. ¿Y sabes cómo lo puedo comprobar, Luis? Ay, no. Ya empezaron a ladrar mis perritas. ¿Sabes cómo lo puedo controlar?
porque te desapareces y reapareces. Eso quiere decir cuando ya no les, bueno, los pelan, aparecen. No, son bromas, no son bromas. Solo te estoy molestando, ¿va? Solo estoy molestando. Gracias, cabeza de concha, por ese likecito. Te creo que seas un panito de Dios. Te creo, digamos que te creo. Te creeré. O quiero tratar de creerte. Chucho, ya casi llegamos a la meta, dice el cabeza de concha. Ya casi, cabeza de concha. Ya casi. Ay, hombre, pero ya vamos ahí, cabeza de concha. Ya vamos. Vamos ahí, vamos ahí. A ver, ahí está. Uy, no, amigo, solo voy con una vida. No creo que vayamos a poder ganar el salero solo con una vida. ¡Ay, qué mensa soy! Chucho, ya casi llegamos a la meta. A ti te hace bien hacer un extensible de 4 horas seguidas, dice el Emerson. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Uy, hablando de Emerson! Ahí viene el J. Lobito. Lobito, chucho chocones. No, hombre, pero ¿cómo va a ser? No, hombre, el J. Lobito quiere que el Emerson Chocón me mantenga. Ah, no, quiere que yo mantenga al Emerson Chocón. ¿Cómo está eso? Gracias, J. Lobito, por ese likecito. Bienvenido al streamcito. ¿Qué está haciendo? Ya no se exhibiste, dice Luis. Es que no encontraba el celular. Ay, óiganselo. Como uno no va a encontrar su teléfono, si el teléfono uno siempre lo anda cargando aquí en el bolsillo, como que si fuera la propia mano de uno, como que si fuera un mismo órgano, no sé, pero uno siempre anda cargando el teléfono a todos lados. Ya vino el agarro. ¿Quién es el agarro? ¿Quién es el agarro, Emerson? ¡Hola, Scarlett! ¿Cómo estás, mi Scarlett Bella? Bienvenida al streamcito. Bienvenido, ¿cómo estás, Scarlett Piciosa? Sobrepongan neurastenia DSBM. ¿Qué? ¿Qué es eso, Scarlett? ¿Cómo? Tienes que ser la sugar. No, J. Lobito, no. Yo no puedo ofrecer ser sugar. Gracias, Luis, por el likecito, Luis, muchas gracias. Yo no puedo ofrecer ser sugar, la verdad, porque no tengo recursos. No tengo recursos. Más bien yo ocupo un sugar. O más bien, si quieren que sea sugar del Emerson Chocón, primero tengo que estabilizarme, pues. Estabilizarme. Pues como sabrán, el Emerson Chocón tiene como 15 años, así que tendría que mantenerlo. Gracias, Oscar Shalom, por ese likecito. Bienvenido. Porque ya no hay torneos de speedrun. Javier, ¿cómo estás? Ya no han habido torneos de Cuphead, Javier. Pero se dice que pronto va a haber uno. Así que, pues, si yo sé de alguna información sobre un torneo próximamente, te la paso, ¿viste? Te la paso. Si Pepito tiene 3 manzanas y Juan le roba 2, ¿de qué color es Juan? Ufale, es rojo. Ha de ser rojo porque robó manzanas, entonces puso rojo. ¡Guacho! Confirmo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Luis? Entonces, no hay excusas, Luis. No hay excusas. Es que cuando uno no le quiere contestar a alguien, es porque uno no le quiere contestar a alguien, amigos. O sea, díganme si ustedes no están pegados a sus teléfonos día y noche. Hasta se duermen con el pinche teléfono debajo de la almohada. Lo primero que hacen cuando se despiertan es ver el pinche teléfono. Así que si no les contestan, amigos, no se dejen engañar. Es porque simple y sencillamente no les quieren contestar y punto. Y la queso. A ver. Ahí está. Puede ser la Sugar Light, dice. No, hombre, J. Lobito. ¿Cómo chuzas voy a ser yo la Sugar? Si más bien yo busco independizarme. Es más, este mes hasta vamos a hacer extensible para tratar de completar lo más que se pueda la meta. Tal vez no toda al 100%, pero para tratar de completar lo más que se pueda. Gracias, Lía, por ese likecito y esa compartidita. Y la queso. Vamos a hacer extensible y la queso. Y la que soporte. ¡Hola, mi Lía Piciosa! ¿Cómo estás? Llegué a una entrevista que le hicieron a Ricardo Bautista. ¡Ay! ¿Qué tal te la pasaste, mi Lía? No, hombre, a mí no me querías mantener a los 16. Pero es que mira, pingüinito, aquí son dos cosas diferentes. Pero J. Lobito me está ordenando
que sea Sugar del Emerson. Y quién soy yo para decirle que no al Jota Lobito. Si el Jota Lobito me dijera al Joel Chavarría, yo pum, le hago caso. Joel Chavarría, pum. Pero me está diciendo Emerson Chocón. Chocón. A ver, recárgame 1000 diamantes para el Free Fire. No, hombre. La experiencia ha hablado. Pero la Chucho es la encargada de eso, no, hombre, Jota Lobito. A ver, mándame a mí eso de los diamantes y yo se los transfiero al Emerson. Así sería la cosa. Jota Lobito Sugar de Emerson, pero a través de Chucho. Se va regañado, sí. qué bueno, Milia Pisces, sé que te encuentras súper bien. Me da mucho gusto que estés bien. Y qué bueno verte por aquí en el chatcito. Y que te la hayas pasado súper bien con Ricardo Bautista en la entrevista. ¡Ah! Dice el salero. No, mi panadería. No, mi panadería. La está bien por embaucarnos. ¿Ah? Bueno, ya, no le damos eso. Igual dice el pingüino, no, yo solo hago órdenes, yo solo obedezco órdenes, no me digas a mí, dile al Jota Lobito, yo solo sigo órdenes. Easy clap. Buenas, Julio, bienvenido al streamcito, buenas. Copet, Z, shh, cállese, Copet es God. A ver, vamos aquí, nos quitamos la galletita, vamos a pelear con el Mokman. Ricardo Bautista también del Team Mokman. ¿A poco? ¿En serio? Yo no sé nada de ese juego del Free, solo sé que piernas y bailes. El Jota Lobito. Uy, Jota Lobito. Ojito. Se está delatando mi querido Jota Lobito. Hombre, miren amigos, conste que yo no he chismoseado nada. El mismo Jota Lobito se está matando con su propia mano. Bailes insanos. Ay, no. Pues aquí también hacemos bailes insanos, Jota Lobito. Nomás completamos la meta y hacemos un baile de insano de zumba. Un baile insano de zumba. Tómalo o déjalo. Ahora con Mokman. Ajá, vamos a jugar ahora con el Mokmancito. Like y continúo estudiando. No, pingüino, no. Sigue descansando, pingüino. Ya vino el trabajador de campero. ¿Quién es? Gracias, Kenny Cameron, por ese likecito, Kenny. Bienvenido, host de Nok. Nah, no creo. Si el host, ya, el Nok ya ni sabe que existo. Hola, Kenny, saludotes, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el Metroid? Mira que quiero ver el stream de Metroid, pero lo haces retarde. Ricardo me respondió que su personaje favorito de Cuphead es Mokman. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué coincidencia, Milia, de que a ti que te gusta mucho Mokman y que también eres fan de Ricardo Bautista, les guste Mokman, ¿no crees? Pura coincidencia. ¿Coincidencia? No lo creo. Doctor, no creo. Gracias por ese GG, Milia. Yo también te cuento, Milia. La vez pasada no hubo zumba, dice. No, Jota Lobito, fue un malentendido. Yo dije que si mandaban 10,000K, se iba a hacer el baile zumba. No dije que llegara a las 10,000, dije que donaran 10,000. Carly, por ese likecito piciosa. No, pero ahorita sí de a de veras. Lo prometo por papito Jota Lobito que si completamos la meta, hago el baile zumba. Y de verdad, y completito, de las canciones que duran 3 minutos. Ay, no. Dice Chuchu Piciosa, mi Carly, ¿cómo estamos? Bienvenida, Piciosa, al streamcito. Mi solicitud al Julio. F Scarlett. ¿Cómo estamos, Carly? Bienvenida. A estudiar para mantener a alguien que siquiera su 20. Cámonos, amigos de Invado, Guatemala. Dice el pingüino. Va que va, pingüino. Buena suerte con tus estudios. Tú puedes. Gracias por pasarte al streamcito y a seguirle echando ganas, ¿va? Pero no vengas a invadir aquí, no. Mira, ya lo termino hoy, voy a tratar de hacer... Sí, porfa, es más temprano, para ver el final. Hola, Francisco, buenas tardes, bienvenido al stream. ¿Cómo estamos?
Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, Francisco, gracias por preguntar. Bastante bien, aquí ya haciendo streamcito de martes. ¡Siu! Gracias, Lía, por ese chichi. Gracias, Francisco, por ese chichi. Mockman es tierno, narizón y... nalgudocito. Así como este Gopi Le Grande también es nalgudo, nalgudo. De hecho, le dicen, como se llama Gopi Le Grande, le dicen Pompis Le Grande. Así le dicen, yo no estoy mintiendo, no me lo estoy inventando. O sea, así de verdad le dicen. Adiós, amiga, dicen Julio. En México desayunan, almuerzan y cenan tacos, ufales. Yo quiero vivir ese sueño, Emerson. A mí me gustan mucho los tacos. Son bien delis. Lía Piciosa del Team Mockman. Llegué tarde, dice Emiliano. No, Emiliano. Bueno, más o menos, pero no. Todavía no nos vamos a ir. Por aquí todavía estaremos un ratito más, Emiliano. Buenas tardes, Emiliano. Por cierto, ¿cómo estamos? Bienvenido al streamcito. Gracias por pasar. Bienvenido, bienvenido. Ahí está, miren, 37 segundos. Bueno, para no saberle al copia, está bien. Para ser noob, está bien. Gigi Mockman, gracias, Emilia, por ese Gigi. Vamos a la que no me gusta. Hildeberg. Hay algunos depravados que les gusta Hildeberg. Así ya saben de qué sentido. Gracias, Emiliano, por ese likecito. Bienvenido. Gracias, Francisco, por ese GG. Shushu, hermosa. ¡No! Me dieron, amigos. Shushu, hermosa del team. Mis chales. Lía Piciosa del team. What? ¿Por qué? ¿Por qué WTF, Scarlett? ¿Ahora qué dije? ¿Ahora qué dijeron o qué? A ver, ¿por qué pusiste eso? Nadie me cantó las mañanitas, dice el Emerson. No, Emerson, yo sí te felicité por tu cumpleaños, Emerson. Yo sí te felicité. Incluso viniste aquí al chat, se te felicitó. Todo el mundo te escribió feliz cumpleaños. Tírenle cuma al cumpleañero. Y todo. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? No digas que no, Emerson. ¡Wow! Uy, amigos, por poquito juntaba las cartas. No estaba, dice el Emerson. No, hombre, Emerson. Pero sí, te lo prometo que yo dije en el chat. ¡Saluden al Emerson, su cumple! ¡Emerson Chocón! ¡Ay! Ahí está, nice. No estaba, dice. Que no, dice, no, Emiliano, sí, sí se le felicitó. No le creas, Emiliano, sí se le felicitó. Hola, Lalito, ¿cómo estamos? Bienvenido al streamcito. Bienvenido de chocolate blanco. Yo derroté a Hildeberg y te costó mucho, porque a mí la primera vez me tomó mucho trabajo. Gracias, Lalito, por ese likecito. Bienvenido. No puse, era para, no puse para mi tirino, dicen. Gracias, Joseph, por ese likecito, bienvenido. Gracias, mi día, por ese GG Mockman. A ver, Cagni, me gusta mucho pelear contra Cagni, especialmente cuando manda buen patrón. Por ejemplo, ahorita no mando buen patrón, entonces pues, voy a Cagni. Pero hay veces que manda un patrón de lujo y me encanta pelear contra esta flor. Gracias, Francisco, por ese GG. A cantar Mockman. ¿A ti te gusta Chalice de Cuphead de él? Es el personaje más bonito. Me encanta. Me fascina Francisco. Es mi personaje favorito. Chalice es mi personaje favorito de Cuphead. Entonces sí, me gusta mucho. Casi no juego con ella. Gracias, Steven, por ese likecito. Bienvenido. Casi no juego con ella porque... los controles son diferentes. Por ejemplo, con este de aquí no hago nada. Con este de aquí hago el dash. Normalmente, con Cuphead y Mockman. Y con Chalice el dash se hace con este. Entonces sí cambia mucho la configuración de los controles. Entonces, por eso casi no juego con mis Chalice. Felicidades, Emerson, y que no vuelvas a ser viejo, dice.
No, hombre, el Emerson ya un año más, viejo. Gracias, Lalito, por compartir el streamcito, Lalito. Susu hermosa del Team Miss Chalice. Lili ambiciosa del Team McMahon. Susu toda una hacker. No, hombre, ya quisiera ser yo hacker. Ya quisiera ser de esos pros speedrunners de Cuphead. De esos adictos, de esos que se mira que no tienen vida social. Susu toda una hacker. Cuphead, dice mi Scarlett. Gracias, Francisco, por ese GG. Gracias, Cabeza de Concha, por ese GG. ¿Team Cuphead o McMahon o Miss Chalice? Sí, a ver, digo ustedes qué team son, Cuphead, Mothman o Miss Chalice. Yo personalmente yo soy... Uy, no, tiré muy antes ese especial. Personalmente yo soy Team Miss Chalice. Miss Chalice forever. Es más, para el Halloween del año pasado hasta me disfracé de Miss Chalice. Este año yo creo que me voy a disfrazar de Mario Bros, amigos. Como siempre hacemos streamcito así de Halloween con un disfraz, hacemos sync y toda la cosa. Este año me disfrazaré de Mario. ¿Qué les parece? De Marito Bros, así con un overolcito bonito, una mi camisita rojita, que tenga aquí lo del Mario, una mi gorrita de Mario. ¿Qué les parecería? Yo falta mucho, pero no sé qué día me puse a pensar de qué me voy a disfrazar para el stream de Halloween. Y pues dije, me gustaría disfrazarme de Mario, como salió lo de la película de Mario y todo eso, entonces no sé, se me imaginó lo del Mario. A mí me gustaría jugar Cuphead DLC, si está para celular. Fíjate, Francisco, que sí hay un Cuphead para celular, pero no es del DLC, y dicen que está incompleto todavía. Yo soy Team Mokman, a eso mi día. Eso, mi Lía, ya me imagino, Lía solo juega con el Mokman. Ay, me dio. Gracias, Francisco, por ese GG. Ay, miren, amigos, el Wally, me gusta la canción, sí, así como el Lía. Pero, me cuesta. Es muy difícil dominarlo, digamos. Presenta ex, ¿yo? ¿Que yo presente ex? ¿Cómo así, Sahir Carter? A ver, explícate. Yo me voy a disfrazar de su juguete, dice. No, Emiliano. Bueno, pues yo teóricamente me estaría disfrazando de un juguete porque pues Mario es como un juguete. Gracias, Francisco, por ese likecito, Francisco, bienvenido. Ese sale en Drácula, en el Drácula. ¿Quién? ¿Este, el Wally? ¿O sea, a poco sale este en el Drácula? No, hombre, me alcanzó a pegar, amigos, me alcanzó a pegar. ¡No! ¡Me dio ese hinche corazón! A ver. Yo me disfrazaré de McMahon. Ah, yo el año pasado me disfrazé de Miss Chalice. De hecho, mi foto de perfil de aquí de la página es de Miss Chalice. Amo la música de Wally. Yo también, pero de verdad no me gusta mucho batallar con el Wally. Antes lo disfrutaba mucho, pero ahora ya no me gusta mucho, se los juro. Antes sí practicaba mucho el Wally porque pues me habían pasado hasta unos tips para batallar con el Wally y hacerlo en poco tiempo y todo. Y lo estaba practicando mucho y toda la cosa, pero... ¡Ay, ya no me gusta! No, hombre, ¿a poco te bloqueó el Crazy, Scarlett? No, hombre. ¿Qué creído el Crazy? ¿Really? Dice. ¿Really? ¿A poco el Sahir bilingüe? Ojito. Buenas, dice. Ponte en la pata el nombre de ella como en Toy Story, dice. Es cierto. Nos vemos. Ya aprendió Kareli Ruiz, ojito. ¿Quién es esa? ¿Quién es Kareli Ruiz? ¿Nueva streamer o qué chuchas? Ya volví, buena Sahir, ¿qué tal estuvo el stream de Kareli Ruiz? Vamos, Shushu hermosa del Team Miss Chalice, gracias Nini Apicias del Team Cuphead, no, del Team McMahon. Scarlett me bloqueó porque terminamos, dice, no, hombre, otra ruptura, Sahir, no, hombre, ¿a poco eres de hierro o qué? Para andar aguantando tanta ruptura. Yo si tuviera vato y romperíamos, yo creo que yo no aguanto, me echo en depresión. Ya me desbloqueó, dice. Estoy juntando pensiones, dice mi Scarlett. No, hombre.
Yo estoy juntando estrellitas, mi Scarlett. Gracias, Jesús, por ese likecito. Bienvenido. Deja, voy a las colas cariñosas, dice Emiliano. Va que va, Emiliano, va que va. Buena suerte con las cariñosas. Gracias por haberte pasado el streamcito. Que todo salga de maravilla. Gracias, Joseph, por compartir el streamcito. Solo me usa, no, Sahir. ¡No! ¡Pinche pastilla! No digas eso, Sahir. No te usan, no te usan. Scarlett te quiere mucho. Regreso en 3 minutos, dice el Emiliano. Va que va, Emiliano. 3 minutos bastan y sobran, dices tú, para ir a las cariñosas. Va que va, va que va. A ver, ahorita sí lo pasamos. Espérense, espérense. Ahorita sí lo pasamos, amigos. Cito, ya quiero tener novia para que me nieguen, dice. No, hombre, no, si tienen novia no los tiene que negar, nada de que los nieguen, amigos. Ustedes tienen que negar, no, no a ustedes los tienen que negar. Casi lo logras, casi, mi niña, casi. Ahorita sí lo logramos, ahorita sí, ya van a ver que sí. Amigos, en sus países, la otra semana, el 10 de mayo, también va a ser el Día de la Madre en sus países. Por ejemplo, aquí, en mi país, el Día de la Madre va a ser el otro miércoles de la otra semana. Y tengo que preparar un acto con el grado que donde soy guía, que tienen que hacer un baile, una canción o algo así. Tenemos que hacer una manualidad para el Día de la Madre. Yo ya ni me acordaba cuándo era el Día de la Madre. Yo no sabía si era 8, 9 o 10 de mayo, la verdad. Como yo ya no tengo mami, entonces pues ya ni me acordaba cuándo era el Día de la Madre. El Ayuso y el Julio. Dicen, hombre, ¿y esos emotes qué chuchas son? ¿Qué chuchas son esos emotes? No los alcanzo a ver. Regresé, dice Emiliano. Va, ¿qué va, Emiliano? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal te fueron de las cariñosas? Vamos, Yuyu hermosa del team. ¡Mis chales! Gracias, mi Lía Piciosa del team. Mockman, perdón por la bulla, amigos. Que mi bro está ahí con uno de sus amigos. Por eso es que ya les digo que me quiero independizar. Gracias, mi Lía, por ese GG. Gracias, Lalito, por ese GG, mis chalis. El genio me gusta, pero tiene 4 fases. Me tumbaron 500 pesos. ¿Y eso por qué, Emiliano? A ver, cuenta. Cuenta por qué te los tumbaron. Mockman. Copetan. Chalis, no sé qué. Volví, amiga. Bienvenida nuevamente, Julio, al streamcito. Ahí está. Nice. Ufales, la pantufla. Voy a llevar al Saer con Hot Spanish. ¿Qué es eso, mi Scarlett Bella? ¿Qué es eso de Hot Spanish? Uy, dejé de disparar por un momento, amigos. Es que no me lo van a creer. Ahorita les voy a contar. Ya no andan. ¿Qué se, cómo así? ¿De qué se refieren, amigos? ¿A qué se refieren? No, yo no entender. Pip, pip, pip. Ay, amigos. Oh, lo que les iba a contar ahorita es que ya me dolió mucho este dedo pulgar. Ya no lo aguanto, ya me dolió. Ya de tanto estar apachando aquí y me dolió este. Como lo que pasa es que antes de venir a hacer stream, me puse a jugar el Metroid Dread. Y pues también andaba pachando. La cosa es que me duele el dedo, ya no lo aguanto. Gracias, mi niña, por ese GG. Gracias, Juan, por ese GG. Esperaré el video donde ganes 4,000 baros, dice.
un minuto con otras chicas, dice. Ah, son esos videos, ya sé cuáles dicen. Esos unos videos que son como muy populares. Gracias, Francisco, por ese GG. Muchas gracias por volver. Voy a ir un rato con Retro Raptors, dice. Esos de un minuto, no sé qué es. Yo ya he visto esos videos. La Shushu, sí, es que de verdad no sé de qué hablan, amigos. Yo cuando les digo que no sé de qué hablan, lo estoy diciendo en serio, en serio. Gracias, Joseph, por ese GG. A mí me dolió cuando jugaba Mario Party 4. ¿Verdad que sí les duelen los deditos? Esos videos que ustedes dicen son de esos videos en donde hay un vato y una bata que supuestamente son novios. Vienen y les dicen, les doy 500 pesos si dejas que tu novio bese a esta morra. Y ponen a una morra ahí, una elfa. Entonces, vienen los vatos y dicen, pues va, jalamos. Y pues empiezan a besuquear. La bata empieza a besuquear al vato. Luego la morra se emperra con el vato cuando ya había aceptado que lo besaran. Y ya sé cuáles son esos videos. Ya sé cuáles son esos videos que ustedes dicen. ¡Loco! El Julio dice... Millonario regala dinero por revisar tu celular, dice el Zahir Carter. Scarlett, dice Ojito, Scarlett albureando, chapulineando a la Scarlett. Silencio, ya llegó mi ruca, dice. Cállense todos, que ya vino la Maggie. Ya vino. Sí, para besar al mandado, dice. Para besar al mandado. Gracias, Emilia, por ese GG. Un minuto en el paraíso. Eso sí, de un minuto en el paraíso. Eso sí, no le sé qué es. A ver, let's go. Green Mastic. Está buena la ganancia por el reto. Pero pues, si la chica es celosa, la perderá. Pero es que, güeyes, miren, si la chica está diciendo está bueno que se besen, es porque está aceptando. Si no, ¿para qué acepta mejor? Si sabe que es celosa, ¿para qué chuchas acepta? Y el morro de la morra, si se deja, si la morra dice, sí, está bien, acepto, el morro, si ya sabe que su morra es celosa, ¿para qué chuchas dice que sí? Mejor en vez de decir, no, porque yo ya conozco cómo es esta toxiquita y mejor no jalo. Me está diciendo que sí le dé permiso, pero capaz que me va a salir con un cuento de que te estaba probando, entonces, no, hombre, no, es que esa banda se pasa de lanza también. Si ya saben cómo son, ¿para qué lo hacen? Es más, para mí ni siquiera debe ser real eso. Dice, no sé de qué hablas porque llegué, llueve aquí, pero GG del juego. Oh, sí, de hecho aquí también llovió fuerte. Aquí en mi país ya vamos a entrar en época de lluvias. Y de esas lluvias con tormentas, truenos, relámpagos, granizo. Ya van a ver, ya venimos a esa época. A mí me gusta esa época, se siente un ambiente así bien rico. Un airecito así bien bonito, bien rico, bien refrescante. Muchas gracias, Joseph, por el GG y por estar aquí a pesar de que no escuchas. Muchas gracias. Macman, el que se enoja pierde, dice el tiernito. Macman, ¿cómo estás? ¿Yo? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, Julio? En hambre, las carles sí es celosa. Ya valiste, Sahir. Ya valiste, pero ni por 10,000 pesos se te ocurra besar a otra morra. Es que es un sí, pero también un no, dice Scarlett. No, hombre, o que sí o que no. Decídanse. Gracias, Milia, por ese GG. Pues sí, yo no acepto, dice. Hoy, dice el Juan. No, pues sí. Pero si tu morra te da permiso, Juan, pues hazlo ya. Ya estuvo. ¡Oh! Un minuto con la... ¿Con la qué? Un minuto con la requesona de la Jerry. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese o esa? Ok, a reventar la de especiales. Nice.
Nice, 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 nice. No, Mukma, no te caigas. Ahí está. Knockout, nice. Ya dejaron al Julio otra vez, dice el Roberto. ¿A poco ya lo dejaron? ¿Ya lo dejaron de Colombia o de Mexicali? Nice, nice, abeja. Ay, amigos, al robot lo vamos a omitir, ¿les parece? Omitamos al robot. No lo hagamos, solo por esta ocasión. Es que de verdad el robot es muy difícil y ya, mira. No tengo ganas, no tengo ganas. No tengo ganas de pelear contra el robot. Lo omitimos y nos vamos directamente para Sally. Gracias, Joseph, por ese GG. Gracias, Emilia Piciosa, por ese GG. ¡Magman! ¡Pip, pip! Me gusta cómo hace Sally. También me gusta mucho cómo hace la hormiga de los bichos. El de Buruguba. Uy, amigos, cachito me dan ahí. No, para allá. Hombre, ya valí queso. No, a los Skin Boys, dice mi Scarlett. ¿Quiénes son los Skin Boys? Uy, uy, ay, ay, ay. Ahí está, nice, no. Oh, yo pensé que aquí estaba mi Bambi. Pensé que aquí estaba. Hace un ratito estaba aquí recién dormidita. Ahí está, nice. 1-9. Mal tiempo, pero lo pasamos. No al Skin Boy, dice el Sahir. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿A qué se refieren con no al Skin Boy? Gracias, mi Scarlett, por ese. No, gracias, mi Lía, por ese GG. Muchas gracias, mi Lía Piciosa, por ese GG. Muchas gracias, Juanito, por ese GG. Turut. Vamos directamente al Tommy Jerry. Gracias, Jesse, por ese GG. Nice, doble parry. ¡Macman! Muchas gracias, Emiliano, por ese GG. Pues nos fue bien, y eso que solo llevábamos una vida. Así que sí fue un GG merecido, amigos, porque solo llevábamos una vida y aún así le ganamos. Mokman, Mokman Arizón, te faltó algo, Sahir, te faltó algo. Contra Tommy Jerry, ajá, contra Tommy Jerry. De hecho, así se conoce a este jefe, como el Tommy Jerry. Porque literal, parecen Tommy Jerry. Ahí estamos, knockout, amigos. Knockout, un jefe más derrotado. Pero bueno, este jefe no me impresiona mucho porque la verdad es bastante sencillo, no es la gran cosa. Y Nalgón, dice Aja. Nalgón, Mugman es tierno, narizón y nalgudito. Nalgudito. Yo hasta considero que el Mugman tiene más nalgas que yo. Yo digo que sí tiene más nalgas que yo. Gracias, Milia, por ese GG. Gracias, Ricardo, por ese likecito. Saer, dónale a la Shushu 21.000. Sí, Sahir, ya. Dona, dona, Sahir. Ya, a donar a la Chuchu para que cumpla sus sueños de independizarse. Gracias, Juan, por ese GG. Gracias, Julio, por ese GG. Uy. Mugman tiene una gran nariz, dice. Ya aparece el mariachi bros. Ya aparece el mariachi bros con narizona. Cada día más buena y no hablo del juego. Gigi. Entendí esa referencia, Joseph. Gracias, supongo. Supongo. Gracias, gracias. Eso creo. Boy dice. Sí, Sahir, ándale. Dona, dona, dónale. Mugman tiene gran nariz. Vamos, Pau. Gracias, gracias, Julio. No, hombre, amigos, miren.
Me tiró perrito. Solo me anda tirando perritos este güey. Solo le doy una Emma porque le gusta, sí, efe. Como nosotros somos streamers así feos, digamos que no somos de las bonitas. Y como no le gustamos a nadie, nadie me dona. Ya ni lo falta Lubito, ya ni el Luis venía, ya ni el Luis venía. Solo es porque no soy bonita, ¿verdad? Ya lo sé. Ay, no. Solo le dona a Emma. Bienvenido al stream. ¿Cómo has estado, Alex? Buenas noches. Creo que ya son buenas noches. Ya ni puedo ver la luz allá afuera. No sé si son buenas noches, tardes. Ahí estamos, nice, noco, noco. Hola, José Rivera, ¿cómo estamos? Bienvenido al stream. Muchas gracias, Alex, por ese likecito. Bienvenido, espero que estés muy bien. ¿Cómo estamos? Hola Alex, todo bien, todo bien. Aquí haciendo streamcito, luchando. ¿Y tú cómo estás, Alex? Gracias por compartir el streamcito y gracias por preguntar cómo estoy. Estoy bien. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? Hola, dice el Roberto. Gracias, Joseph, por ese GG. Vamos con la mamacita María. Gracias, Milia, preciosa, por ese GG. Gracias, Amix, por ese likecito. Muchas gracias, José, por esos días. A ver. No puedo ver cuántos días son, porque el Facebook anda como medio bugueado. Pero muchas gracias, José, muchas gracias. Bienvenidos a Celestín, ¿cómo estamos? Hola, Mix, ¿cómo estás? Bienvenido al streamcito. Gracias, Julio, por el GG. Contra la waifu de waifu, sí. La calamaría, súper bonita. Gracias, José, por ese GG. Gracias por ese likecito también. Julio, cara de mión, dicen. Gracias, Amix, por ese likecito. Bien hermosa, dice. Ojitos, se conocen. Uy, aquí acabando el entrenamiento me dio hambre. Ay, no manches, Amix, con mucho cuidado. Siempre que uno va a hacer ejercicio, pues siempre hay que tener cuidado. Gracias, José, por compartir el streamcito. Muchas gracias. ¡Oh, todavía me alcanzó a dar! ¡Pinche calamaría! ¡Cámara! ¡Ahí nos vemos! Dice Roberto. ¡No se vaya, Roberto! ¡No se vaya! ¡Ya vamos a terminar! Me disculpas, iré a cenar. Suerte en tu ron, dice el Julio. Va que va, Julio. Muchas gracias por pasarte el streamcito. Muchas gracias por la buena suerte. Gracias, Roberto, también por ese likecito. Bienvenido. A ver, ahí está, nice. Uy, uy, uy. Adiós, mi Scarlett preciosa. Muchas gracias por pasarte el streamcito. Le vamos a tirar de una vez el especial. Ahí está, loco, uf. Vamos a omitir al Phantom, amigos. Vamos a omitir al Phantom Express y nos vamos a ir directamente al King Dice. Gracias, el Morro G, por ese likecito, el Morro G, bienvenido. Gánale a la cara María, dice. Ya le ganamos, GG's. Vamos ahorita por el King Dice, amigos. El chamuco y fuga. Para. Vamos por un 3. Nice.
se fue. Sí, Milia, no voy a jugar el tren. No voy a jugar el tren. Vamos a ir directamente al Kindice y luego al Chamuco. No quiero pasar el tren, amigos. Vamos por un 2. Ahí está, nice. Mes de aniversario y mes de las madres, así que doble festejation. ¡Sí! Aunque creo que aquí nadie es madre. Que yo sepa, nadie es madre. No, no tenía especial. Porque el Julio anda raro, dice Sajir. No sé, Sajir, yo qué voy a saber. Tal vez lo dejó la colombiana o la mexicali. Ahí está, nice, knuckle. Papara. Papara. Ok, vamos por un número 3. Gracias, Emilia, por ese GG, piciosa. 3. Aquí todas son mamacitas más agachajes. Sí, es cierto, ¿eh? Oigan, en México también, y en nuestros países, no sé de dónde sean, también el Día de la Madre es el 10 de mayo, o sea, el otro miércoles. Vamos por un 2. Hola, Edward, buenas noches, bienvenido al streamcito, ¿cómo estamos? Let's go, let's go. Vamos por el 8. Muchas gracias, Iván, por ese likecito. Ufales, no puede ser. Desperdicié su especial. Shushu, confírmame. Confírmame. El universo es real, porque en todos los multiversos te ves preciosa. ¡Oh, gracias, Edward! Gracias por ese bello mensaje. A veces siento que me veo mal, a veces siento que me veo bien, no sé, no sé qué pasará. El 10 de mayo, sí es... Ah, ok, o sea, en los Méxicos también el 10 de mayo es el Día de la Madre. ¡Gracias, Melanie, por compartir el streamcito, hermosa! Bienvenida al stream. Este 10 de mayo voy a festejar la madre que le valgo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la madre que le valgo? Al menos van a festejar. Yo no tengo mamá, así que no voy a festejar el Día de la Madre. Gracias, Melanie, por ese likecito. Bienvenida. La neta, extraño un chingo a mi mamá. Yo no sé ni cómo he sobrevivido todo este tiempo sin mamá. Ahí está, nice, knuckle. Gracias, Milia, por ese GG. Hola, Shuyu, ¿cómo estás? Todo bien, mi Melanie, todo correcto. Aquí haciendo ya streamcito. Bueno, ya solo Chamuco, GGs y Zafucas, amigos, Zafucas. Chamuco, GG final y Zafu. Y Zafamos, Zafucas. Pim, pim. Gracias, Milia, por ese GG. Gracias, Juan, por ese GG. Host Aldavo dice: yo no sé ni cómo sigo vivo, dice la mía. Ay, amigo, se quedó trabada la cámara. A ver, solo pasamos el Chamuco y la arreglamos. O yo creo que ya regresó. Confírmeme en el chat si ya se ve bien la cámara. Gracias, mi Melanie, por ese GG. ¿Me pueden confirmar en el chat si ya se ve bien la cámara? Pim, pim. Pim, pim. No, Chuchu. ¡Macman! ¡Ah! ¡Chuchu! ¡Pinche Chamuco! Gracias a esos trabones sacó otro WhatsApp. ¡No! ¡Cállese, Emerson! A ver, sácale screenshot, Emerson. Sí se ve bien. ¡Ah, va que va mi Melanie! A ver, sácale. ¡Sácale screen, Emerson! ¿Será que comparto eso del WhatsApp en el grupo? Pero en la página, en mi página de Facebook. ¿Se ve bien la cámara? ¡Ah, va que va! Gracias, Sajir, gracias. Gracias, Lalito, por confirmar también. Gracias, mi Melanie, por confirmar. En mayo me retiro otra vez. ¡No, no, Sajir! Si lo haces, me voy a enojar para siempre. Bueno, amiga, suerte con el diabolo. Me retiro que ahora iré a jugar. ¡Ah, que va, Mix! Muchas gracias por haberte pasado al streamcito. Que tengas feliz día, feliz tarde, con mucho cuidado. Que tenga feliz noche, mejor dicho. Con mucho cuidado. GG, dice el Emerson. No, no. Si el Sajir lo hace...
Blanqueando Yahoo para siempre. Voy a tratar de irme con cuidado, amigos, para no perder y pasarla así de una vez ahorita. Sumelando, pasando de maravilla en el celeste. Sí, Edward, celeste es un juegazo, pero un juegazo así, ufale, que me das tremendo. A mí me encanta, en lo personal, a mí celeste me fascina, aunque últimamente me ha hecho sentir un poquito sad, pero sí, celeste, juegazo, juegazo. Ahí está, knockout. ¿Con quién voy a metalear ahora? Dice, no, hombre, no, 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 pensemos que no se irá. Ahí está, amigos, Gigi. Gigi en el chat. Ahí está, terminamos, amigos. Obviamente nos saltamos el robot, nos saltamos el Phantom Express también, pero, ay, amigos, no nos quería pasar. Son jefes que me cuestan muchísimo, así que mejor ahí los dejamos para la otra ocasión. Gracias, Lalito, por ese Gigi pastel de chocolate blanco. Yam, yam, yam. Gracias, Milia, por ese Gigi. Gracias, Ajit, por ese Gigi. Jorge Gabo dice, gracias, Melanie, por ese Gigi. Gracias, Joseph, por ese Gigi. Gracias, Juan, por ese Gigi. Jorge Gabo. Muchas gracias, mis amigos bellos, por esos bellos Gigis, al igual que ustedes de hermosos. Muchas, muchas gracias. Amigos bellos de Diosito, ya nos vamos a retirar. Gracias por haberse pasado el streamcito. Hostal, no, si está en stream le hacemos. Que me muero más de 1000 muertes en el cuarto. Al cuarto no me jueguen, lo juego en emulador. No me manden a Nintendo. Dice, sí, Celeste, es difícil, es bueno, pero difícil. Mockman, gracias, Emerson, por ese GG. Hostal, mí, dice Juanito. ¿A poco estás en stream, Juanito? Ya también te cuento, Mesajir. Amigos, ahora sí nos vamos a retirar. Muchas gracias por haberse pasado al streamcito. Que tengan un lindo día, una linda noche. Bueno, un lindo día no, una linda noche. Descansen, cuídense mucho, los quiero mucho. Un besote para todos. Muchas gracias por las estrellotas de hoy. Luis, por ahí me dieron otras 10, creo que fue Danis, no me acuerdo. Pero muchas gracias por esas estrellotas, de verdad. ¿Cuándo el extensible? Dice, voy a establecer fecha, Joseph. Pero va a ser un fin de semana. Un viernes, para hacerlo viernes, sábado y domingo. Todavía no sé fecha específica, pero sí vamos a hacer extensible. Como les digo, tal vez no para completar la meta, pero para tratar de completar lo más que se pueda. Pues como les digo, para mis cosillas. Me va a ayudar mucho. E igualmente, cuídate, mi Lía Piciosa, del Team Mockman. Adiós, Lalito, te cueme. Abrazo psicológico. Costa el pingüino, dice, el Sahir se robó los focos de la casa. Es raro, es difícil, pero no es un juego que me estrese. Exacto, es que es muy hermoso el celeste. Es difícil, pero no estresa. Adiós, mi Megan, y descansa mucho, TQM. Gracias por pasarte. Siento que quiero... siento que quiero intentar más cada muerte, dice Eduardo. Uy, me sigues contando cómo te va, si lo te completas y todo eso. Adiós, mi Melanie bella, que tengas una bella semana. Te queremos mucho. Adiós, Edward. Gracias, Joseph. Nos vemos hasta la próxima. Te cueme, Edward. 72 horas y dormir, dice Emerson. Hasta el próximo directo, Shushu. Que pasen bonita noche, que pasen bonita noche todos. Bye, Juanito. Muchas gracias por pasarte. Adiós, Ajira, adiós, Julio. Fuga, dice Juan, fuga, fuga, fuga. ¿Por qué ya no despides? Ya no la despides de beso. Dice, ¿a poco me despidió de beso alguna vez? Pa' que va, mis amigos, ahora sí nos vamos a retirar. Gracias por haberse pasado al streamcito. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Así que pues nada, amigos, duerman bien, descansen y hasta la próxima. Gracias por ver. Bye.